Ay, qué rico. You were high. Yes, that was real. Atos head. Atos head was going. Atos head was going to explode. Are they the same size? Oh, there's someone on the floor, I think. ¿Y quién hizo toda la decoración? Yo era mi idea, pero ellos me ayudaron. Y ya tocas casi de Maya por la noche. ¿Por qué? Porque estaba haciendo del balloon y mucho aire, dejaba de salir mucho aire y era casi se desmaya. Miren la sorpresa que me prepararon mis hijos. Con mesa y todo, desayuno incluido, hecho por Allison, por Hansel y mi sobrino Anto. Gracias, todo está bien bonito. Chequen ustedes, amigos, la sorpresa que me prepararon mis hijos con desayuno incluido. Arreglaron la mesa, muy bonito todo, la decoraron con globos, con flores, con un regalo. Miren, todo muy detallado. ¿Qué más puedo pedir? Miren, está pitado, el desayuno está muy, muy delicioso, con cafecito. Pero muy, muy, muy rico. Bueno, amigos, voy a abrir mi regalo sorpresa del Día de las Madres que mis hijos me dieron en esta mañana. Miren qué bonita la bolsa. Para que chequen ustedes cómo son de detallistas mis hijos. Miren, por acá tenemos una tarjeta. Unos chocolatitos. Y saben que estos son mis preferidos. Los que tienen menta. Por acá hay un sobre. Con no sé qué hay ahí, pero pesa. Y vamos a ver qué más hay por acá. Ay, qué lindo. Miren las manualidades que hacen mis hijos. Estos son los mejores regalos, amigos. Voy a ver qué hay en el primer sobre, miren. A ver qué dice esto. Es como un... dice Mother's Love Growing Big Tummy. Miren qué hermoso está. Es un álbum. Que mi amor, ay, qué lindo, y me da muchos besos, mi niño. Dice un regalo para ti, que soy una mamá wonderful de sus hijos, de sus niños. Ay, qué bonito, miren la dedicatoria que tiene. Qué bonito está. Miren, tiene bonitas frases de varias personas y son varias, que no se las voy a mostrar todas porque son muchas. Y este es uno. Ahora vamos a ver la tarjeta. Y la tarjeta es esta. Miren qué bonita está, está muy hermosa. Y dice, feliz día de las madres, ma, I love you, gracias por todo lo que hace por, por yo, dice Allison, por quererlos, por cuidar
Feliz Día de las Madres, Hansel. Esta es la dedicatoria de mi hijo Hansel. Y esta es la dedicatoria de mi hija Allison. Feliz Día de las Madres, dice. Que soy maravillosa. Y dice para la mejor persona, gracias por enseñarme cosas buenas, por cuidarme, protegerme y por siempre estar a mi lado. Yo sé, dice, que no ha sido la niña mejor del mundo. Ay, mi hija, me va a hacer llorar. Y dice, pero la quiero mucho, dice. Y dice, de Alan, ella escribió por sus hermanitos pequeños. Alan dice, mami, I love you so much. Y Noah dice, mami, la quiero mucho. Y dice, felicidades en su día, mami, la queremos mucho. Dice, hasta más que el cielo. Y bueno, miren, estos fueron los regalos. Los mejores regalos que una madre puede recibir. No necesitan dinero. No se necesitan joyas. Ni accesorios caros. Ni automóviles. Ni nada. Porque nada de eso le puede comprar el amor. Ni la felicidad que una madre puede recibir. En este día y en los días de la vida. Por el resto de la vida, porque madre siempre va a ser uno, ¿verdad? Así que chequen, amigos, ¿qué más puedo pedirle a la vida yo? Que me dé unos hijos maravillosos, que me hacen este tipo de regalos, que me hicieron mi desayuno el día de hoy, mi cafecito. Y se tomaron toda esta creatividad. Adornaron parte de mi casa con estos detalles hermosos. Así que los amo mucho, mis hijos, porque son muy especiales. Espero que ustedes también reciban muchos regalos, aunque sean cartitas, dedicatorias, una flor. Pero que vayan con todo el amor del mundo. Feliz Día de las Madres a todas. Les deseo que la pasen súper, súper bien al lado de sus hijos, con salud. Y que estén siempre, siempre juntos, porque eso es lo que más importa, amigos. Así que gracias por ver este video y nos vemos. Que Dios les bendiga, amigos y amigas y madres hermosas. Happy Mother's Day. Chicas, vamos a dejarle un regalito a una señora muy especial para nosotros. Y le vamos a dejar algo. Es una persona muy noble. Es una señora muy, muy especial. Así que vamos a dejarle algo. Cierra, mami, el garage. Ya le vamos a enseñar que le vamos a llevar hoy. Ya. Y le hicimos ese arreglo floral. Es un DIY que hicimos y una tarjetita. Y Alison les está enseñando. Está muy bonito. Y vamos a dejárselo a su casa. Ella vive aquí cerquita de mi casa, pero por eso de la cuarentena, pues no podemos estar en contacto mucho tiempo, ¿me entienden? Por guardar la distancia. Pero vamos a ir a dejarle algo porque la apreciamos mucho, porque es una persona muy noble, muy bondadosa y es como si fuera una madre para nosotros. Así que ahí luego les voy a enseñar a dónde es.
listening to nothing but Post Malone, and we felt so hip and cool. I'm not gonna lie, I loved it. Curious circles. Miren, amigos, es día de la madre y la vecina le trajeron sorpresa. Miren qué bonito. Ay, tío. Ay, no.